traigo a vivir un picnic en medio del mar, en un paraíso en México. ¿Quieren saber dónde es? A un nuevo video. Hoy los tengo a conocer un lugar paradisíaco de la península de Yucatán. Venimos llegando a un pueblito bastante tranquilo, que es también un pueblito mágico. ¿Y saben dónde es? ¡Se llama Sisal! Estoy muy contenta, muy emocionada, porque yo no conozco este lugar, pero he visto que hay muchos lugares lindos por visitar. Por ejemplo, vamos a hacer un picnic, pero no es cualquier picnic, es un picnic adentro del mar. ¿Se imaginan eso? Algo bastante original. Además, vamos a conocer un ojo de agua, un manantial, donde está emanando un agua dulce, fresquecita, dar un recorrido por manglares, probar una comida deliciosa y muchas cosas más. Así que, ¿les parece bien que comencemos ya este recorrido? Les doy la bienvenida al pueblito mágico de Sisal, en Yucatán. ¡Qué rico, familia! Venimos llegando ya a este muellecito. Esa es prácticamente la zona más turística de Sisal. Realmente Sisal es un lugar muy pequeñito, es un pueblito muy chiquito. ¿Saben qué? Yo me voy a quitar aquí mis zapatos, me voy a quitar mis crocs, porque vean, estoy enterrando mis pies en la arena. ¡Qué deliciosa está esta arena! Te da masajitos en los pies, te da como cosquillitas. Además que volteen a ver alrededor, está completamente blanca. Algo que me asombra es que este lugar es ya el Golfo de México. Y bueno, chéquense nada más este color del mar tan precioso. Este es un turquesa. Mucha gente tiene el pensamiento que el Golfo de México no es bonito. Para quienes creen eso, les invito a que vengan a conocer Sisal, para que vean estos colores tan lindos. El día de hoy yo vengo bien protegida del sol, con mi manga larga, con mi sombrero de este lado, con lentecito, porque bueno, nos dirigimos ya a la primera actividad, a lo que venimos es a este picnic adentro del mar. Entonces, pues bueno, obviamente ahí no hay sombritas como tal. Vean, vengan por favor, chéquense este oleaje. Bueno, si es que se le puede llamar oleaje, porque realmente está súper tranquilito, muy suavecito. Vean qué tranquilidad. Esto parece de verdad como una alberca, bueno, o piscina, como le llaman en Latinoamérica. Yo creo que para toda la gente que no sepa nadar, ese es un excelente lugar, porque pueden venir, pueden caminar, y miren, les llega el agua súper bajita. ¡Vean de este lado! Aquí hay unas aves. De hecho, también este lugar es un santuario de aves. Muchísimas aves llegan de Canadá, de Estados Unidos, para tener aquí sus crías y demás. Y esta es la nuestra lanchita. Vamos a subirnos para nuestro recorrido por Sisal en Yucatán. Hola, hola. Hola. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo te va, mi amigo? Bien, bien. ¿José? Bien, también gracias a Dios, muy contenta de este día. Gracias. Algo que me gusta mucho es que venimos ahorita aquí en el recorrido y ven nuestro guía Kevin, que nos va explicando toda la información súper interesante, los lugares que vamos conociendo,
de los mayas. Bien, escúchalo un poquito porque está bien emocionado, eso me gusta. Ahí tienen pinturas de todos los colores, tienen materiales de todo tipo. Entonces Cortés le escribe a los reyes y les explica que hay una gran abundancia y él se empieza a enamorar. Hay ahí como diferentes opiniones. Unos dicen que... Estoy explicando que los mayas realmente habitaron estas costas durante muchísimos años. Sin duda alguna, una sociedad sumamente avanzada. Imagínense cómo vivían los mayas, que tenían sus pirámides, pero además venían a estas costas a estarlas explorando. Justo como nosotros estamos ahorita, explorándolas. ¡Wow! Y miren, por favor, qué belleza de paisaje. Me fascina y me asombra que todo eso esté tan virgen. Vean alrededor, por favor, cómo no hay ninguna construcción. Solamente está la naturaleza. Se puede ver a lo lejos también algunos patitos que andan por ahí nadando. Este recorrido en la embarcación es fantástica. ¡Wow, familia! Disfrútenlo, por favor, ustedes muchísimo. Son aproximadamente 30 minutos desde que tomamos la embarcación en Sisal hasta el lugar donde nos dirigimos. Lo genial es que para ir a ese lugar no puedes llegar de ninguna manera si no es en embarcación. Y es prácticamente como un banquito de arena que se va formando y ahí nos vamos a bajar. Este recorrido es fascinante, sentir este viento, este mar de Sisal es bellísimo. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Coméntenme aquí, por favor, ¿qué les parece esta belleza de postal? Y le voy a presentar de este lado, él es Kevin, quien es nuestro guía del día de hoy, pero además eres el creador de esta idea de hacer un picnic en medio del mar. Sí, es increíble. Aquí en Sisal inventamos la experiencia de crear este picnic en medio del mar, una experiencia gastronómica regional. Y pues nos gusta mucho, a la gente le ha gustado mucho, inclusive viajeros que han visitado 45 países nos han dicho que se encuentran en el top. Entonces estamos muy contentos que a los viajeros internacionales también les haya gustado esta idea. Es que bueno, realmente uno puede hacer un picnic en el parque, en la montaña, pero hacerlo en el mar es algo súper diferente, ¿no? Sí. Y algo que me gusta mucho es que ahorita nos vienes platicando todo lo que venimos haciendo ahorita en esa parte de navegación, que también lo hacían los mayas. Así es, a lo largo de toda la península de Yucatán, como el mar es muy bondadoso en su altitud, digo, en la profundidad, pues los mayas tenían una ruta de comercio bastante popular que pueden ustedes investigarla en internet. Y a través de toda esta costa, los mayas comerciaban y viajaban. Y tenían picnics como el de nosotros. Obviamente hay algunos cambios como la mesa, el vidrio y algunas cosas diferentes que utilizamos. Pero en esencia estamos reviviendo una experiencia maya porque ellos tenían este estilo de vida. Navegar, vivir por la costa y comer en este lugar. ¿Por qué comer tierra adentro si podías comer todas las bondades del mar? ¡Eso me encantó, familia! O sea, prácticamente ahorita nosotros somos unos mayas. Sí. Vamos a vivir como mayas y también, pues bueno, qué bonita experiencia. Estoy emocionada. Pues ya quiero que lleguemos. Está increíble, te va a gustar. Espero lo disfrutes sí. Mucho. ¡Guau! ¡Qué bonito! Familia, vean, me acaban de decir que hay unas mantarrayas. Están allá abajo. Ojalá que se puedan ver. Miren, están de aquel lado, hasta allá arribita. Ahí andan. ¿Son cuáles? Mantarrayas águila, míralas. Mantarrayas águila son las que tienen puntitos blanquitos. Son hermosas porque esas parecieran así como cuando vemos las aves que andan volando en los cielos. Ellas están también volando con estas alitas, pero aquí abajo del mar. Además que es sorprendente que las podamos ver tan claramente, porque aquí el agua es totalmente cristalina. Vean, van por allá. Ahorita vamos a ver si encontramos pues muchas más fauna en este lugar. Venimos llegando ya. ¿Dónde vamos a poner el picnic? Ahorita vamos a buscar la parte como más bajita para que podamos hacer lo más cómodo posible. ¡Guau! Este lugar está precioso, divino. Esto es Yucatán. Y ya ando de este lado en la orillita de la lancha. Ahí voy para abajo, ¿eh? ¡Oh! ¡Ay, qué rico! ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué ricura! ¡Qué delicia! ¡Vean! ¡Guau! Es sorprendente que esté este lugar tan lindo aquí.
Vean cómo se ve allá atrás. Todo lo que está por allá es mangle. Nos dijeron, ¿sabes qué? No grabes nada. No queremos que veas nada que sea sorpresa. No vean, ¿eh? No vean hasta que quede listo. Quiero que escuchen hablar a Fernando, por favor. Tú eres originario aquí de Sisal, ¿verdad? Sí, así es. A ver, pero háblanos, pues, para que te podamos escuchar. A ver, ¿qué estás sirviendo por acá? Aquí un rico cevichito, para bien fresquecito, para que disfruten en este tour. Tiene su cebollita, su tomatito y filetito fresco de pescado. ¿Y escucharon cómo habla? A mí me encanta. Me fascina que cada lugar de México tiene una forma especial de hablar. Es como si te vas al norte, acá por Monterrey, también lo traen bien jaladito. O como si, chale, manto, te vas a la Ciudad de México y todos los chilangos hablan así. Aquí en Mérida se habla diferente. Aquí en Yucatán, ¿sabes por qué se habla de esa manera? Pues yo digo que es el acento que se le va a dar o se denomina en los diferentes estados, yo creo, ¿no? Sí, yo pienso que muy es eso. Bien, Fer. Oigan, aquí Fer nos anda sirviendo un rico cevichito, porque ya andamos preparando el picnic. Fer, yo ya tengo mucha hambre, ya mi tripa gorda se está comiendo la tripa flaquita, ¿eh? Sí, ya, ahorita les vamos a servir su cevichito y una rica cochinita. ¡Uy, qué rico! Una cochinita para esta otra cochinita, que ya tiene mucha hambrita. ¿Y qué creen? ¡La sorpresa ya está lista! Tenemos de este lado nuestro picnic. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Guau! ¡Mírenlo! ¡Dios! ¡Qué belleza! Sin duda alguna, familia, este es el picnic más bonito que he hecho en mi vida. Pues no es cualquier picnic. Es esta maravillosa comida que está enmarcada con esta preciosa postal que tengo aquí a mis espaldas. Díganme, por favor, cómo se ve este color del mar. ¿Ven estos colores? ¿Cómo cambia la franja de colores azules? Aquí a un lado está también este mangle que se ve espectacular. ¡Guau! A ver, yo quiero, por favor, que ustedes se sienten de este lado. Ustedes van a estar aquí en esta sillita. Vénganse, por favor. Y yo me voy a poner en esta. Les quiero compartir que esto es nada más. Siéntense, por favor, pónganse cómodos. Ustedes vienen conmigo, familia, se han comido aquí en este picnic. Vean qué rico, qué chulada. Esto es nada más nuestra entrada de la comida. Quiero que vean lo que tenemos de este lado. Es un rico cevichito de pescado con jitomate, cebolla, cilantro. Me encanta esta decoración que es este como caracolito. ¡Wow! Una fruta que me fascina, que es muy típica de esta región del Caribe, es esta pitaya. Me fascinan los colores, ya vieron rositas, blancos, con unas semillitas negras. Vamos a dar una mordidita. ¡Pura agua! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Qué bonito! ¿Ya vieron este detallazo? Hola, amigo. Kevin, ¿qué onda con esto, eh? Pues es un detalle, se supone, bueno, este es una versión romántica para parejas y entonces este es un ramo que le traemos a las parejas. ¡Wow! ¿Ya vieron estas hermosas rosas rojas? ¡Ay, familia! Este es un sueño, de verdad. Estar yo aquí es maravilloso, pero que estén ustedes conmigo es mucho mejor. Así que, ¿qué les puedo decir? Es una super mega idea para todas las personas que celebren sus cumpleaños, que una pedida de mano, aniversario de casados, es maravilloso. Yo les estaba platicando acerca de esta pitaya que está buenísima, bien jugosita. Esto es nada más la primera parte. Yo voy a comerme aquí el cevichito con unos ricos totopos. Por acá miren una rica agüita de coco. Esto es un oasis, familia. Estar comiendo alrededor de este precioso paisaje, escuchando las relajantes olas, ese sonido que va y viene constantemente, ver esta arena tan blanca, tan bonita, que está llena, ¿ya vieron de qué? De conchitas. Miren, voy a meter mi mano y vean esto, todo está lleno de conchitas. ¡Wow! ¡Eso es maravilloso! Así que bueno, voy a sentarme por aquí. Voy a tomarle a mi agüita de coco. ¡Deliciosa!
en este clima, está súper rico. Yo sé que a muchos de ustedes se les está antojando estar en este lugar. Repórtense aquí en los comentarios, repórtense con su like, por favor, para poder verlos. Y mientras, ¿les parece bien que degustemos de ese rico cevichito? Miren, vamos a probarlo por aquí. Le vamos a meter ese totopito por acá. Uf, ahí va para adentro. Está tan fresco el pescado. Y con ese juguito de limón, ese jitomatito y esa cebollita, está exquisito. Yo he desayunado en diferentes lugares. De repente toca desayunar en la calle, desayunas en restaurantes, desayunas en tu casa. Por estar desayunando ahorita este día aquí en medio del mar es única, familia. Tienen que venir a conocer este lugar, aquí Sisal, a hacer esta actividad de picnic en el mar, para que puedan vivir esta experiencia. Ahora ya saben dónde es, aquí en Sisal. Y wow, qué delicia. Vamos a comer, porque aparte eso nada más la entrada. Falta el plato fuerte. Es maravilloso estar aquí con los pies enterrados en la arena, sintiendo cómo te mojan las olas, escuchando este precioso sonido del mar, viendo todos estos colores. Me encanta poder también compartir este momento con ustedes. Espero que el lugar donde se encuentren, el momento que estén pasando, este momento que estoy compartiendo con ustedes, los haga entrar en este precioso paraíso que existe aquí en México. Sisal en Yucatán es, wow, un lugar que creo que poco se conoce y que tiene mucha belleza por dar. Hay que siempre cuidar estos lugares para que se sigan cuidando. Y de igual manera también quiero celebrar que estamos aquí, familia, ustedes y yo, como tantos recorridos que hemos hecho juntos, como tantos viajes que hemos disfrutado juntos y que dicen, ¡ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Se abrió! Ahorita voy a ir por el corcho, está por aquí. Y les decía que sin duda alguna hemos hecho una gran familia. Y que, wow, compartir este momento con ustedes es maravilloso. Miren, la champaña se abrió solita, familia. Toda la emoción de todos nosotros quedó en estas burbujas. Y por eso yo creo que se destapó, sin duda alguna, una gran opción para que puedan venir a celebrar un cumpleaños, una pedida de mano o también para que vengan a disfrutar de una hermosa luna de miel como estos chicos que me encontré de este lado. Que, ¿cómo te llamas? Hola, Brenda, Víctor Hernández. Ay, Víctor, ¿y tú cómo te llamas? Daniela. Y ustedes están aquí celebrando su luna de miel. Sí, nos casamos el sábado pasado y aquí estamos disfrutando. Pues muchas felicidades, qué gran manera de celebrar. Y con todo mi corazón les deseo que sea para toda la vida. El mundo necesita más familias juntas, felices. Y bueno, salud chicos por ustedes. Salud, gracias. ¡Que viva el amor! Muchas gracias. Oye, José, qué barbaridad, aquí me tienen en engordo, ¿qué onda? Pues ahí me trajeron el ceviche, ahora me traen, ¿qué es esto? La cochinita. Miren, familia, unos tacos de cochinita pibil. Es un platillo típico aquí de la península de Yucatán. Tiene esta tortilla de masa. Uy, está bastante grande este taco. Le voy a poner un poquito de cebollita con chile habanero. El chile habanero es también muy, muy típico de esta región. Seguro esto va a ser delicioso. Vamos a probarlo, a ver qué tal está. Ven, José. Perdón. No me gustó. ¿Qué tiene? No me gustó. ¿Por qué? Ten, llévatelo. No me gustó. ¡Me encantó! ¿Qué pasó de malo? Regularmente sabe muy delicioso. ¡Eh!
gustado. Se acercaron todos. ¿Cómo que no le gustó? ¿Qué le pasó? Chepo, tu cara. La cara. Yo dije, ¿cómo va a ser? Está rojo. Está buenísimo. Sí, le encantó. No, déjamelo de regreso. Te carrillaron, bro. Te quedé a los dos. Me fascinó. Tallaron por inocente. Este lugar que están viendo ustedes pareciera como un lugar de Maldives, de Bora Bora, donde el color del agua es así, te ponen el picnic aquí en medio, pero no, este lugar es México, familia. Esta comida es mexicana, entonces todos los mexicanos debemos de estar bien orgullosos de nuestro país, de nuestras raíces, que cuando digamos que somos de México lo digamos con orgullo. Pero que tenemos estos paraísos tan preciosos. ¿Y qué tal? ¿A poco no está divino? Todos los mexicanos, por favor, repórtense poniendo un like a este video. Y que iba a México. Yo me quedo por aquí comiéndome mi taquito. Y uff, provechito. No me gustó. Me encantó. Así como le hacía la chilindrina. ¿O cómo le hacía Kiko? Oiga, yo la verdad se me hago bien triste después de despedirnos de esa playita donde desayunamos. Chicos, ¿cómo la pasaron? De maravilla, todo muy bien. Muchas gracias, experiencia inolvidable. Sí, vengan pronto. Está increíble. Y algo que me fascinó, ese que vino, vine platicando ahorita, yo hace rato le preguntaba a Fernando por qué la gente de Yucatán habla como algo así. ¿Y tú qué me decías ahorita? Ah, sí, Brenda, te comentaba que el acento actual que existe en Yucatán, surge este acento tan peculiar cuando las personas que hablaban maya original en aquel tiempo aprenden a hablar español. El maya es un idioma glutal que tiene muchas pausas entre palabras. Por ejemplo, para decir buen día en maya es maalopkin. Entonces te das cuenta que dice maalopkin, hay como pausas. Ko-osh-hana. Como maalopkin. Maalopkin. Y cuando la gente maya empezó a aprender español, terminó como hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y este tipo de acento fue el que surgió. Entonces el español yucateco surge del maya que trató de aprender español. Y por eso es que tenemos este tipo de acento. Si alguien sabe algún otro dato curioso, con gusto. Que lo pongan aquí en los comentarios. Ese huesito es como, es un ex maya que pasó al español, pero que mantiene esos espacios como la gente que habla en Yucatán. Es, ¿no? Algo parecido, me imagino. Es el encuentro de dos lenguas, la mezcla del maya con el español. Se mantiene el acento maya, pero ahora con letras españolas. Vaya dato perturbador, vaya, diría Luisito Comunica. Dato perturbador. Al estilo yucateco. Oigan, ¿y ahora qué creen? Es momento de ir a otro paraíso. No, yo creo que está precioso donde vamos a ir. Es un ojo de agua. Venimos ya en este recorrido. Que bueno, volteen a ver alrededor. Esta profundidad súper bajita del agua. Este color, la vegetación. Así que vámonos al siguiente punto. ¡Vamos, chicos! Venga, y ya prepararon de este lado, miren, nuestra embarcación, porque es momento ahora de adentrarnos, ¿a dónde creen? A los manglares. Me encantó porque yo le pregunté de este lado a Chepo que qué significaba este palito y qué me dijiste. Palanca, parece como Xochimilco. Este es el motor prácticamente de la embarcación. Dice que estamos en Xochimilco, así que le vamos a remar ahorita. Sí, para ya ingresar a lo que es el... Muy bien, pues me voy a acomodar de este lado y vámonos a los manglares, familia, que esta aventura apenas comienza. ¡Vamos! ¡Qué lindo se ve esto! ¡Ah! Se ve precioso sentir todo este viento. Toco esta agua y está bastante fresquecita. ¡Dios santo! Vean dónde venimos entrando, familia. Esto es estar en contacto total
con la naturaleza. ¡Guau! Vean esta belleza. Todo esto son manglares. Ahorita estoy viendo aquí en algunas ramitas, está lleno de cangrejitos. Pero algo bien importante, familia, que debemos de saber es que los manglares son un ecosistema bien importante, porque esta es como una guardería de peces. Aquí vienen los peces a dejar sus huevecillos para que se puedan reproducir. Y además de todo esto, ellos ayudan a la filtración del agua para que esté limpia. Y cuando viene una tormenta, algún huracán, ellos hacen que no entre con tanta fuerza. Es como una barrera natural. Este paisaje es bellísimo. Vean cómo vamos avanzando en esta panguita que Chepo de este lado viene empujando con este palo de una forma muy natural. No se ocupa ningún tipo de motor para cuidar todo esto. Aquí hay un silencio total. Solamente se escucha como el golpeteo del agua. Así como dice Chapo, se siente mucha paz. Se puede respirar. Huele muy rico. Dirán por ahí, si así está el caminito, quién sabe cómo esté el lugar donde vayamos a llegar. ¡Wow! No deja de sorprenderme este estado de Yucatán. Oigan, hay que poner mucha atención porque me dijeron que también aquí hay cocodrilos. ¡Ay, qué mello, qué mello, qué mello! Miren, ¿ya vieron lo que está de aquel lado? Esos son termiteros. ¿Es un qué? Termitas. ¿Es una casa de termitas eso? ¿Qué? Es un termitero, entonces. Yo supe por ahí en alguna ocasión, no sé ustedes, díganme si alguien puede desmentir esto, que si algún día te quedas en una isla desierta, o en algún lugar como este, puedes comerte las termitas y que son una fuente de proteína, ¿es cierto? Y que con eso puedes vivir prácticamente, es como la carne, pero en insectos. En seco. En seco, exactamente. Chepo nos acaba de explicar ahorita que esta agua está tan cristalina, pero como nos estamos dirigiendo hacia un nacimiento de agua, toda el agua dulce que nace de ese lugar está por la parte de arriba. Y en la parte de abajo está el agua salada. Y como el agua salada tiene diferente densidad que el agua dulce, la salada está abajo y la dulce está arriba. Entonces aquí estamos hablando que hay dos tipos de agua, agua dulce y agua salada. A ver, yo quiero comprobarlo. Voy a agarrar un poquito de aquí. Está súper dulce. Conforme nos vamos acercando cada vez más al ojo de agua, más cristalino está todo esto. ¿Ya lo vieron? Chéquense para acá, miren. Miren, miren, miren. Esto está transparente. Podemos ver todo. Venimos llegando ya a nuestro ojo de agua. Esto me imagino que son las raíces de los mangles. Este color de aquí es bastante oscuro. Me imagino algo así como un tipo pantano. Pero si volteamos de este lado, vean esta belleza. Esto de por acá me dicen que es un nacimiento de agua. Dios santo, el agua está helada aquí. Está súper fría. Pero es sorprendente que aquí haya un nacimiento de agua dulce. Vean lo preciosa que está esta piscina, esta alberquita, pero es algo completamente natural. Este es un regalo que nos dio Pachamama, que nos dio la naturaleza y que está aquí, que está brotando agua dulce, que inclusive esta agua se puede tomar, se puede beber. Es bien por eso que aquí hay inclusive hasta otro tipo de árboles. Yo sí me quiero meter a nadar, familia, porque estos colores, espero que en la cámara se puedan apreciar súper lindos. Vean, parece como si fuera un cenote, pero está aquí en esta vegetación a tan solo unos metros del mar. ¿Les parece bien que nos vayamos a refrescar? Vamos, un chapuzón. Una, dos, tres, chapuzón. ¡Ah! ¡Ay, qué delicia!
Está súper fresquecita el agua. Eso es como una terapia. Rodeado de tantos y tantos árboles alrededor. ¿Qué tal? ¿Les gusta, familia? Porque a mí me está fascinando. Si estamos en un nacimiento de agua, bueno, es obvio que debe haber un nacimiento. Me encuentro parada ahorita sobre este árbol que está justo arriba de este nacimiento de agua. Quiero que puedan ver aquí a mi derecha. Ojalá que lo puedan captar. Díganme si lo pueden ver. ¿Cómo a simple vista se puede ver como un movimiento que está aquí en el agua? Espero que se pueda ver de verdad, porque de aquí está emanando toda el agua. Como estoy en la península de Yucatán, toda esta agua que está emanando de aquí viene de los cenotes. Los cenotes es una red de ríos subterráneos que hay aquí en Yucatán y en algunos más lugares de Latinoamérica, inclusive en República Dominicana también me dijeron que había alguno. Y es un agua dulce. Entonces toda esta agua llueve, se filtra por la tierra y se va a los cenotes. De los cenotes viaja a través de muchos kilómetros y viene a salir aquí a este nacimiento de agua. ¿Y quieren ver cómo es que se ve este nacimiento de agua desde allá abajo? Les voy a poner estos visores. Mantengan la respiración. A ver, ahí van. Y observen. ¿Listos? Venga. Chapuzón que nos dimos en este ojito de agua tan delicioso. Realmente sabe el agua súper fresquecita, súper rica. De igual manera, este picnic que tuvimos en el mar ha sido espectacular. Sinceramente, no deja de sorprenderme Sisal. Y ahora es momento de irnos hacia el pueblito para, pues bueno, más sorpresas que también nos van a encantar. Así que vámonos para Sisal. Esta hermosa localidad de Yucatán, vamos. Bueno, amigos, que vengan a la naturaleza, que se vive aquí en Sisal. Está todo muy hermoso, rodeado de puro manglar, bañándose en agua dulce, snorkeando. Vengan, amigos, los esperamos. Familia, y yo sé que muchos de ustedes han de preguntar, bueno, Brenda, ¿y dónde puedo conseguir ese tour de picnic en medio del mar? Pues muy fácil, familia. Aquí en Sisal hay muchos lugares donde lo pueden conseguir, pero yo lo conseguí con Picnic en Medio del Mar, que aquí están sus redes sociales. Ellos son los buenazos, los originales, porque te llevan al picnic, te ponen tu mesita, tu comidita, tu traguito, después te traen a este ojo de agua, a este manantial, a dar el recorrido por este mangle. La verdad es que son súper recomendados. Si vienen, contáctenlos. Hay tours desde $1,500 por persona. Y si quieres hacerlo un poquito más lujoso, puedes agregar más cosas, desde transporte y demás. La verdad es que son súper recomendados. Yo lo probé, me encantó. Espero que también ustedes vengan y lo disfruten. No les va a gustar, les va a encantar. Siento que miren como un ave, como una gaviotita, abriendo sus alas con este aire, este viento tan rico que hay en este mar. Me fascina el color del agua. Vean este tono turquesa, esmeralda. Qué lindo se ve.
Hay bastante gente en la playa y por lo que veo es que la gente va caminando hasta lo profundo y llega muy bajito el nivel. A la gente que busca un turismo tranquilo, de paz, de naturaleza, este es un excelente sitio. Aquí no hay tantos hoteles, no hay cines, no hay plazas. Aquí lo que sí hay es mucha naturaleza y eso me encanta. Y oigan, ¿qué creen? La verdad es que yo tengo un poquito de hambre porque tanta nadada que dimos allá por el manantial y demás me sacó hambrita. Así que aquí veo que en toda la zona de la playa hay muchas palapitas donde podemos acercarnos para comer algo. Yo voy a ir a ese restaurante de la esquina que se llama El Corsario. Me lo recomendaron mucho, así que vamos, vengan. Yo los invito, yo pago, ¿eh? Vamos, vengan. Este sitio se llama Corsarios. Me gusta mucho porque es esta enramadita que ven de este lado. Bastante sencilla, pero bueno, ves, lo sencillo es lo más bonito. Y lo mejor, adivinen qué. Que aquí tú puedes pedir tu traguito, una cerveza y demás, y te traen comida para que vayas botaneando, ¿vean? Cuénteme, ¿qué es lo que tenemos por aquí? De este lado tenemos papa con chile guajillo, chile en polvo y cebollita refrita. De este lado es el pulpo maya, el octopus maya que se sancocha, se prepara con tomate, cebolla, cilantro, limón y sal. De este lado igual tenemos caracol, que es caracol blanco, propio de la región, lo mismo que el pulpo se prepara. De ese lado es el filete de pescado y de ese lado frijol colado hecho con mantequita de cerdo. Oye amigo, pero yo con todo esto que nos estás trayendo nada más como entradita y que además es gratis, pues yo con eso quedo ya satisfecha, ya no voy a querer comer nada prácticamente. Claro, total, es para que igual nos recomiendes para que más gente nos visite, para poderlas atender de la misma manera. Familia, súper recomendado este lugar, precios bastante accesibles. Llegas, pides algo de tomar, también hay que pedir algo del menú, por supuesto, claro. Y yo ya pedí ahorita unos ricos camarones y un rico filete, pero traen toda esta botana. Todo se ve delicioso, familia, El Corsario, aquí en Sisal, al lado de las letras de colores, súper recomendado. Claro, cuando gusten, aquí estamos para recibirlos con los brazos abiertos. Perfecto, además de que yo ya lo probé y eso está delicioso, ¿eh? Y como buena pirata, yo me pedí de este lado un rico roncito, un ron con coca, claro que sí, por aquí en la playita se antoja. ¡Qué ricura! Y llegaron ya los sagrados alimentos. Yo pedí dos cosas. Pedí por acá un camarón al mojo de ajo que viene acompañado de su arrocito, plátano frito y ensalada. Y por acá un filete de pescado al cilantro. Para que se hagan una idea de los precios, la verdad me parecieron bastante económicos. 130 pesos, son que como unos 8 o 7 dólares, bastante bien. Y vamos a ver qué tal el sabor, qué tal el sazón. Vamos a probarlo. Se ve muy rico este arrocito, ¿eh? Sí se me antojó. Vamos a probar aquí este filete de pescado y llevar la mordidita. Ustedes, disculpen mi familia, pero así se ve más rica la comida. Probamos el arrocito. Una delicia aquí en el mar. Y qué mejor que los amigos de la lancha. Aquí mi amiga se acaba de ir al tocador, pero aquí está su esposo. Los recién cansados también se vinieron a comer. Delicioso. Que saben, aquí la gente que viene en el tour se hace todos amigos. Así que comer, provechito. ¡Ulala! Este lugar tiene las 3B. Está bueno, está bonito y está barato. Provechito. Y yo estoy de este lado con Don Juancho, que ya lo bauticé como mi tío Juancho, quien anda aquí bien felizmente, echándose una cervecita en la playita. Él es originalmente aquí de Sisal y me estaba platicando algo bien interesante que me encantó y dije, yo quiero grabar esto. ¿De dónde viene la palabra Sisal? ¿Cuál es la teoría? El origen proviene de que había una fibra que se exportaba a Miami. Le llamamos aquí en el estado de Yucatán la fibra de oro. Era la riqueza principal y economía de nuestro estado de Yucatán. El famoso Enequén, ¿no? Enequén,
llamado en los Estados Unidos Sisal. Sisal. Y en honor a ese nombre se quedó el nombre de este puerto por la exportación de esa fibra de Nequén. Es decir, Nequén se exporta a todo el mundo, principalmente llega a Estados Unidos, que es una fibra con la cual hacían ellos estas sogas, ¿no? Ellos hacen ese tipo de sogas y en Estados Unidos le llaman sisal, por eso este lugar es conocido como sisal. En honor de esa fibra se quedó este puerto, su nombre sisal. De igual manera aquí mi tío Juancho habla maya, un saludito en maya, por favor, ¿qué nos puede decir por acá? Dios botikte es tulaka mak tus catales. Quiere decir que gracias a ustedes y gracias por haber venido acá de donde provengan. Yucatán quiere decir Uyutam. Hoy como hablan es significa. ¡Qué bonito! Bienvenidos aquí en mi puerto de Sisal. Esperamos que no sea la primera ni la última vez. La primera de muchas y salud por Sisal, Yucatán. Estoy tan tranquila y siento tanta paz en este momento mientras estamos viendo esta preciosa puesta de sol. Sinceramente yo me he quedado encantada, fascinada con este lugar, con Sisal, Yucatán. No pensé que fuera un lugar tan bonito. Si ustedes lo que buscan es un lugar lleno de tranquilidad, de paz, este es un lugar perfecto para venirlo a visitar. Ya vieron todo lo que se puede realizar. Sea cual sea el presupuesto que traigan, créanme que la pueden pasar increíble en este lugar. Familia, muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final de este video. Quiero invitarles a que quienes aún no me siguen en redes sociales, lo pueden hacer aquí a través de mi cuenta de Instagram y aquí en mi cuenta de Facebook, para que vean muchísimas fotos que todos los días les estoy compartiendo. Y gracias a ti que me acompañas en tantos recorridos. Recuerda que si te suscribes aquí a mi canal, puedes ver todos los videos que hago para ti. Te quiero mandar un beso con mucho cariño y me despido con esta hermosa postal. Nos vemos la próxima en otro maravilloso lugar. Besito. Chao, chao.